Queridos amigos, en Talleres Rubens tenemos una unidad de Cupra Formentor 150 caballos manual disponible. Un coche que os podréis llevar en renting, en compra flexible, en financiación lineal, en, como digo, distintas fórmulas con descuentos adicionales, con mantenimiento, con extensión de garantía. Y un coche que es, como digo, una auténtica delicia. Es un Cupra Formentor que va muy equipado con todo el paquete de tecnología y con todo el paquete de seguridad que equipa nuestra marca. Luces matriciales, un sistema de luz distinguido y diferencial frente a la competencia, uno de los haz de luces más potentes que tenemos en la marca. Además, lleváis 9 airbags, tenéis también toda la tecnología como de seguridad, como el asistente de protección en colisión, el travel assist, tenemos también alarma y luego una llanta de 18 pulgadas con un neumático de 2,45 con un perfil de 45 y un radio de 18 pulgadas, que es opcional y que viste muy bien a este blanco. Blanco que, por cierto, es el blanco Nevada, uno de los colores opcionales que tenéis en nuestro Cupra. Los cristales traseros son oscurecidos, están ya oscurecidos de serie. Como decía, luces LED tanto la parte delantera como los antinieblas como la parte trasera. Como veis, los perfiles de ventanas son oscurecidos, son negros también. También tenéis las vacas en negro, el techo oscurecido también en la zona alta, porque este coche tiene techo panorámico y también tiene equipo de sonido Beats, un equipo de sonido que suena muy muy bien. Portón eléctrico trasero también, un opcional que también llevaría este coche, y un maletero que es muy muy amplio, como digo. Fijaos qué pedazo de maletero tiene nuestro coche, 450 litros, es uno de los coches con mayor maletero del segmento y un nivel de acabados espectacular. Y como es mejor enseñarlo que decirlo, vamos a verlo. Acompáñame. En la parte trasera nos encontramos con tres plazas muy habitables, un coche que tiene muy buena altura libre al suelo, también tiene un gran espacio para la familia. En la zona, digamos, de rodilla, o sea, una persona alta, tanto conductor como pasajero, podrían ir en la misma línea sin ningún tipo de problema. Tendríamos climatizador en la zona trasera independiente y dos tomas tipo C para cargar nuestro dispositivo tablet, nuestro smartphone. La visibilidad con el techo panorámico todavía es mejor. Podemos disfrutar de aire cuando nos encontramos en una carretera, abrimos y entra el airecito fresco, así como una buena visibilidad y mucha iluminación interior, solo si queréis, porque tenéis una cortinilla eléctrica que se cierra y que hace el coche totalmente opaco. La zona central tiene un reposabrazos donde podéis incluir bebidas con este portabebidas que tiene el coche. El asiento es una combinación, como veis, de material textil con similpiel. En la zona central sería similpiel total y en las zonas laterales tenemos este textil que es muy bueno con asientos para los que tenéis familia Isofix. En la parte trasera tendríamos dos Isofix y la parte delantera en el asiento, por supuesto, del copiloto, tendríamos otro Isofix. Voy a pasar a la zona delantera y os voy a enseñar la multitud de cosas que tiene este coche, que puede, como digo, ser vuestro y que tenemos aquí en Talleres Rubens para vosotros. En cuanto a la zona delantera y el puesto del conductor, decir que todo está orientado a la comodidad y el confort del conductor para que no quite la mirada de la carretera, como en la pantalla, que tiene cierta inclinación para nosotros, para que podamos ver con total atención la carretera mientras utilizamos el sistema de navegación o el sistema de la pantalla. Tenemos los warning aquí en la zona central, una carga inalámbrica, dos tomas tipo C también para cargar cualquier dispositivo. Tenemos una toma de 12 también en la parte del reposabrazos, en esta parte central que podéis ver aquí. Y luego, como digo, pues todo orientado al conductor. Las luces están aquí en la parte izquierda, son táctiles. El volante es achatado, multifunción, tendríamos el control de crucero, el travel assist en la parte izquierda y en la parte derecha tendríamos todo el control del digital copy de la pantalla que vemos de conductor. Mostraríamos el mapa de visibilidad, pero este coche tiene el modo transporte, por tanto no se va a poder visualizar bien. Tenéis vídeos donde aparece, tendríamos 6 mapas, 6 vistas distintas. Okay. Respecto a la pantalla central, es la de 12 pulgadas, la que ya conocéis, la grande, es muy grande y tiene una visibilidad y una calidad, una resolución espectacular. Tenemos también las funciones por voz que todos nuestros Cupras equipan. Diciéndole hola, hola, podremos decirle, por ejemplo, que baje la temperatura del habitáculo, que nos lleve a algún sitio.
En la zona baja de esta pantalla tendremos táctil el climatizador, bien para nuestra zona o bien el climatizador general. También tenemos un climatizador en la parte del copiloto, por tanto tenemos un climatizador trizona. Y en la zona alta pues nos encontramos con el cuadro de mandos, ¿vale? Y la iluminación, el plafón, donde podemos cerrar y abrir el techo, cerrar y abrir la cortinilla del mismo. El asiento este de serie es un asiento que tiene un mullido espectacular con el que podremos realizar grandes viajes sin necesidad de parar. Ya os digo yo que en esto soy delicado, he hecho la prueba y este coche se puede viajar y muchas, muchas horas además. O sea, es un coche que no necesitamos de parar para estirar piernas, para estirar el culete, porque es súper, súper cómodo. En la zona del brazo, digamos el brazo izquierdo, el brazo donde podemos manejar las ventanillas, también encontraremos un bloqueo para la parte trasera de las ventanillas, tendremos el ajuste de los retrovisores, los cuales son térmicos, ¿vale? También son plegables, por supuesto, tenemos la función del Keyless Access, no hace falta pulsar nuestro mando para abrir las puertas o cerrar o bien el maletero, porque podemos acceder con el sistema Keyless, ¿vale? Y en caso de que nos quedáramos sin llave, una curiosidad que alguna vez nos habéis preguntado es que el espadín de la llave se saca al pulsar aquí, ¿vale? Y podríamos abrir si nos quedamos sin pila. Como digo, este coche está en Talleres Rubens y podréis disfrutar de él. Tenemos además una unidad manual de 150 caballos, el mismo motor para que probéis. Este en concreto sería en color azul, en color negro, perdón, y este pues en blanco nevada. Este coche está súper equipado, lleva el sistema, como digo, de luces matriciales que hacen de día cuando es de noche. Como digo, podéis comprar este coche en financiación lineal, en compra flexible, en renting contado, como vosotros queráis. Las financiaciones siempre tienen un descuento, tienen mantenimientos, extensión de garantía y, como digo, pues distintas opciones, como también un seguro a todo riesgo, que es una oferta que tenemos con la financiación y que sale muy, muy bien, un seguro a todo riesgo con franquicia. Por tanto, si queréis este o cualquiera de nuestros Cupra, sabéis dónde encontrarnos, en nuestro nuevo hogar, en la avenida Gregorio Arcos número 32, en la ciudad de Albacete. Yo soy Eduardo, os voy a dejar mi teléfono, cualquier duda podéis consultar y si queréis probar este o cualquiera de nuestros coches, insisto, llamadme. Un saludo, hasta luego.